Hola muchachos, chicos, amigos, suscriptores de este hermoso y lindo canal. Ahorita estamos por el barrio 31 de octubre de la ciudad de Otavalo. Bueno, Ciudadela, como dice aquí el joven, salude. Salude, joven. Se cayó y se le rompió el pantalón. Bueno, aquí nos encontramos con el joven Alexander Kevin. Y vamos a conocerle y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué se siente, joven, llamarse Kevin y no ser ladrón? O sea, responde, no, solo responde ya. ¿Se siente chévere? ¿Se siente lindo? ¿Se siente cool? Chévere, ya. Ya. Pero no se robe esa moto, joven. A ver, va otra pregunta. Pero me responde con sinceridad, joven. ¿Qué se siente estar en clases virtuales, llegar atrasado y estar a punto de perder el año? Voy a pasar, ¿no? O sea, ¿pero cómo vas a pasar? Haciendo pruebas. Sobornando al profesor. No, yo no le estoy. Con una gallinita y del vecino. Chévere. Esa es la actitud, joven. Pero no. Haga. Pero del vecino, digo, no. Ya le robaste. ¿Y qué tal de sabrosa esa gallina, joven? Mentira, ve. La cosa, vean, les voy a contar yo. Había unas dos gallinas hace unos días que venían a la casa. Y ya, pues aquí mi hermano y yo, haciendo caso a los memes de internet, les hicimos un caminito de maíz. Y les queríamos meter a la casa. Salió mi mamá y nos dijo que no, que debemos. Bueno, esas gallinas son ajenas y que no deberíamos de hacer eso. Ya, bueno, hicimos caso. Y no pasaron 2 días y se nos robaron nuestras gallinas. O sea, salimos camillados nosotros primeros. Qué vaina, ¿no? Ya. Continuamos con Alex. Bueno, y ya estamos llegando casi al barrio Santiaguillo. Otra pregunta, joven. ¿Por qué le dicen Alexander el Roquero? Solo es una pregunta. Ja. ¿Por qué le dicen Alexander el Roquero? Responde nada más. No sé, por sentido común. Bueno, porque le gusta el rock. ¿Qué banda es su favorita, joven? Led Zeppelin. ¿Y cuál más? Dividen. Una en español. Ángeles del Infierno. ¿Cuál es su música favorita? Ya no me acuerdo, pero por ahí va. Es una de 666. Wow. Y ahora usted que diga una pregunta. ¿Qué se van a hacer en verdad? O sea, ¿qué caso, madre? Estamos haciendo contenido para entretener a nuestros seguidores. Vos estás haciendo, yo no estoy haciendo. Bueno, vamos mirando hacia el frente. Y así va anocheciendo en este lugar, en esta ciudad. Miren, todo. Es una hermosa imagen. Bueno, eso es todo por hoy. Quisiera que nos comenten, que nos pongan ideas en los comentarios para el nuevo contenido que luego hagamos, ¿ya? Gracias, si les gustó, denle like, póngale compartir y suscríbase a nuestro canal. Despídete, Alex. Despídase.